tortas y refrescos. ¿Puedes decir cuál es la propuesta de Enrique Peña Nieto que más le llama la atención? Son todas las que tiene él, pero es que como ha hecho muchas cosas en México y todo quiere así, pues mande, es que traemos un grupo nosotros, pero sí. Y ya, es que la verdad, eso venimos. De aquí de la colonia Águila. ¿Cuál de las propuestas de Enrique Peña Nieto es la que le llamó a usted la atención? Pues la verdad, hasta ahorita no he visto ninguna de estas propuestas porque apenas estamos empezando a trabajar con él, por eso no. No conoce ninguna de sus... Ajá, hasta ahorita no. ¿Cómo los trasladaron para acá? En autobús nos trajeron. Yo vengo de Cárdenas. ¿De Cárdenas? ¿Quién los trae? La delegada de la petrolera. ¿Alguna propuesta de Enrique Peña Nieto que le haya llamado la atención en especial? Pues, la verdad no he escuchado ahorita muy bien la propuesta. ¿De qué colonia viene? De Tierra Colorada. ¿Cuál es la propuesta de Enrique Peña Nieto que más te llama la atención? Pues todas, la verdad es que todas son muy buenas. ¿Pero alguna en especial que a ti te beneficie como persona? Pues... No sé. ¿De dónde viene? ¿De aquí? De aquí. Ok, muchísimas gracias. ¿Y usted es priista? Sí. ¿Alguna razón especial por la que sea priista? ¿Usted quién la trajo? El delegado. ¿El delegado los trajo ustedes? Sí, de él lo... Él no lo dijo. ¿Ustedes conocen las propuestas del...? Pues la verdad, como no sabemos nada de qué estamos, de qué me está hablando. Pues en primer lugar, apoyamos, siempre apoyamos al partido. Una vez que lleguen al palacio, ya llegan al puesto, ya nosotros como campesinos, nosotros ya no valemos para nada. Una vez que lleguen al puesto, ahora sí, ya dimos el voto, ahora sí, nos tiran como una basura, como que no valemos nada. Todo el tiempo, con engaño, que esto y que el otro, de la mera hora no nos dan nada. Prometen y nunca nos cumplen. En Cerro Blanco Segunda hay muchas necesidades. No nos da nada el gobierno. No me parece bien pues que hagan eso. Porque cerraron las canchas de pronto toda la deportiva así. La gente no puede dejar de hacer deporte nada más porque venga un candidato. ¿El candidato que vienes a apoyar? Pues ninguno, vengo trabajando. La propuesta que trae el PRD con la presidencia me parecen muy buenas. Estoy apoyándolas, mejor dicho. La propuesta que trae nuestro candidato López Obrador.